Buenos días, nos encontramos con la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz. Gracias por atender a Diario Expreso. Mi primera consulta es, ¿usted cuenta ya con el apoyo para sostenerse en la presidencia? Es decir, ¿no hay el riesgo de que en alguna sesión alguien mocione otra cosa que no sea su nombre como presidenta del Consejo? Bueno, antes que nada, buenos días y muchísimas gracias igual por el espacio a Diario Expreso. Y yo lo he dicho, he sido muy enfática, incluso el día viernes de mi comunicado, informe a la ciudadanía que aquí no vamos a trabajar en temas de mayorías, de minorías. Aquí todos tenemos que trabajar de manera conjunta por el bien de la institución, por el bien del país, en recuperar la institucionalidad. Aquí sí somos un cuerpo colegiado, pero cada uno tiene su propio criterio y en cuanto a que se arme, no sé, tal vez una nueva mayoría, lo he dicho, aquí se está actuando de manera legal, no será nada ilegal, así que por ese lado no debería existir ninguna, ninguna opción sobre esto. Sin embargo, si hay temas que se quieren aprobar en el Consejo de Participación Ciudadana, se necesita esa mayoría. Y si de pronto quizás algún consejero o algunos consejeros no concuerdan con esa visión de sacar adelante la institución, habrá que formar mayorías. ¿Se ha podido hablar quizás con algunos ya, teniendo usted ya una relación, un contacto más directo con los consejeros para un poco ir definiendo estos temas? No he hablado con nadie. Lo que sí todos tenemos claro, incluso desde el primer día en fusiones, los mismos objetivos que son trabajar por recuperar la institucionalidad del Consejo, también de llevar este Consejo a territorio para que se conozca qué es lo que hace el Consejo. Como lo dije aquí, somos un cuerpo colegiado, nunca vamos a poder estar de acuerdo en muchas cosas, pero siempre y cuando actuemos en favor de la Constitución, regidos por la Constitución y por la ley, no debe haber ningún desacuerdo, y eso lo he venido diciendo. Si han habido algunas decisiones, incluso hemos votado por unanimidad en muchas resoluciones. Aquí va a ser una administración en donde siempre se actúe pegado a la ley, así que por ese lado no cabe estas mayorías o estas minorías. ¿Qué no se ha hecho en estos 5 meses de la administración de Alan Berbera que usted considera que se debe empezar a hacer? Bueno, primero, antes que nada, necesito pedir un informe a todas las áreas agregadoras de valor para ver cuál es el estado en temas de participación ciudadana, en tema de las veedurías, todos los mecanismos de control social. De igual manera, necesitamos saber qué está pasando con todas las denuncias y no es lo más importante, pero es del ojo del huracán, lastimosamente, para el Consejo, la designación de autoridades, el estado de los concursos. Eso sí va a ser una de las primeras acciones en pedir un informe a la Coordinación de Asesoría Jurídica de cómo estamos con las acciones de protección. En cuanto a los concursos, recordemos que tenemos 3 concursos que incluso ya lanzamos la convocatoria para nombrar a los comisionados de la Comisión Ciudadana de Selección. No sabemos qué está pasando. Como lo he dicho públicamente, el expresidente ha actuado de manera unilateral y no nos ha dado información. Así que necesito revisar todos esos informes y ver qué es lo que se ha hecho. Y de ahí poder avanzar y obviamente también toda esta información dar a los otros consejeros y consejeras, cosa que no se hizo en la anterior administración. Varios actores políticos desde afuera dicen que quizás es el momento de quitarle esta suerte de disfraz que tiene el Consejo de Participación de ser ciudadano, porque en realidad hay muchas presiones políticas, incluso habría representantes políticos aquí. ¿Usted cree que es el momento de quitarse disfraz o todavía se puede sostener esta teoría de que es ciudadano el Consejo? El ciudadano es una institución apolítica, eso tenemos que tener claro. Promovemos todo lo que es en cuanto a la participación. Aquí no vamos a trabajar en agendas políticas, en intereses personales, en intereses de actores políticos, y por eso lo he dicho, me vuelvo a ratificar, e incluso adelante de mis consejeros el día de hoy también llamaré a la unidad a trabajar en conjunto y dejar de lado estas mayorías, minorías, todas estas rencillas. Así que por ese lado, que digo, es trabajar por recuperar la institucionalidad y trabajar en favor de la ciudadanía. ¿Usted considera que se ha hecho un trabajo efectivo desde la Comisión Ciudadana de Participación o quizás hay errores que deberían ser revisados por el Pleno del Consejo de Participación? Sí, exactamente por esa misma razón, que ha habido muchas inconsistencias, incluso yo también lo he dicho públicamente, que ese concurso ha estado viciado y no se han tomado las acciones debidas, pero también debemos recordar cuál es nuestra función como consejeros. Nosotros no podemos incurrir en ninguna decisión de la Comisión Ciudadana de Selección, porque si no, ahí estaríamos incumpliendo nuestras funciones. Es por eso
que hemos aprobado por unanimidad recibir a la Comisión Ciudadana de Selección. Incluso el día de hoy teníamos previsto recibirlos, pero como tenemos esta resolución constitucional que suspende el concurso por este momento, no podemos recibir ni a los comisionados ni a los veedores hasta saber cuál va a ser el desenlace de este concurso el día 20 de octubre. También la Comisión Ciudadana de Selección, luego de cesar o de remover al secretario de la comisión, había enviado un pedido para que se envíe una terna para poder elegir a un nuevo secretario. ¿Eso le tocará hacer a usted? Sí, eso lo dice el reglamento. Uh-huh. Y con esta remoción, suspensión, entiendo que es una suspensión hasta que se reciba la nueva terna por parte de la presidencia. Eso será uno de mis actos que haré, pero obviamente siempre y cuando el concurso no esté suspendido, porque no podemos irnos en contra de una resolución o una sentencia de un juez. Así que al momento de que se dé esta audiencia y se decida qué va a pasar con ese concurso, pues enviaremos la terna por parte de la presidencia, tal y como lo dice el reglamento. Usted nos comentaba que muchas decisiones o la mayoría de decisiones de la anterior administración o titularidad, digamos, del Consejo de Participación no fueron comunicadas a la mayoría de los consejeros. ¿Qué sanción o qué se podría hacer respecto a ese tema si efectivamente se encuentran, luego de que den los informes, que se cometieron algunas irregularidades? ¿Podría haber algún tipo de sanción? Totalmente. Nosotros, y lo que he dicho es, hay que hacer una auditoría a toda la pasada administración, y no solo de la expresidencia del señor Vera, sino de las anteriores administraciones. Así que por ese lado, eso es lo que haremos, nosotros haremos eso y los informes, tenemos que ver qué nos dicen las áreas agregadoras de valor. Uh-huh. Y de ahí poder también tomar una decisión. Su llegada a la presidencia significará también una reestructuración en el Consejo de Participación, porque evidentemente hay cargos de confianza, digamos, como esta Secretaría Anticorrupción, que evidentemente era una persona llegada al señor Vera. ¿Usted propondrá cambios, reestructuración, gente de confianza de usted o de los consejeros, para que sea incluso hasta más plural? Sí, bueno, primero necesito ver un informe, ver uh-huh. cómo han actuado estas personas, si ha sido de manera profesional, siempre apegados a la Constitución y la ley. Segundo, en el caso de las dos secretarías, eso es una decisión que tiene que pasar por pleno, uh-huh. tiene que tener la aprobación de los, bueno, en este caso, de cuatro consejeros uh-huh. de mayoría. Y pues lo revisaremos entre todos y llegaremos a algún acuerdo, algún consenso para ver o nuevas pues profesionales o con los profesionales de ahora. ¿Qué papel jugará el Consejo de Participación Ciudadana ya en el próximo periodo, tanto legislativo como presidencial? ¿Cuál será la relación que deberán tener con estos poderes? Bueno, nosotros somos muy respetuosos de uh-huh. cada función del Estado. Trabajar de manera conjunta, tal vez en propuestas de ley en el legislativo. Yo como Nicole Bonifaz tengo una propuesta de ley que es un candado jurídico justamente para los reglamentos de todos los concursos, que es algo que debe ya estar plasmado en la ley para que no exista toda esta manipulación política y estas ambigüedades en los reglamentos. Y pues entiendo que algunos compañeros también tienen algunas propuestas de ley en cuanto a reformar la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así que trabajar de ese lado con el legislativo, con el ejecutivo también, en el apoyo más que nada en un nuevo edificio, que es muy importante. Como se lo puede ver, es un edificio que no tiene la accesibilidad, accesibilidad que debería tener para toda la ciudadanía. Recordemos que es una institución del pueblo y no cuenta con las facilidades. También es un lugar muy inseguro, así que por ese lado también pediré el cambio para un nuevo inmueble. Y por ese lado también, tema de presupuestos, recordemos que no existe presupuesto en esa institución. Y eso son una de las cosas, una de las primeras acciones como presidenta y pues con el nuevo gobierno. Yo siento que no siente en las calles que el Consejo tenga una relevancia, porque si bien vemos el tema de las vedurías, las capacitaciones que van haciendo, pero es como que llega muy poca gente. ¿Se puede ampliar este tema tomando en cuenta el tema del presupuesto también, que no es que lo tienen en grandes cantidades? Bueno, como vicepresidenta puedo dar fe que hemos tenido bastante llegada por parte de la ciudadanía en las escuelas de formación ciudadana, en las vedurías, en los observatorios. Una cosa es que sí necesitamos hacer una campaña de comunicación masiva para llegar a más ciudadanos a nivel nacional. Y esa va a ser uno también de mis actos, una campaña de comunicación. Necesitamos
más que nada tener estas escuelas de formación ciudadana. Ahora ya no solo son presenciales, sino ya son de manera virtual, también es algo que lo hemos hecho en esta administración, para llegar a más ciudadanos, para que conozcan sus derechos. Y otra de los actos también que tenemos es firmar todos estos convenios, que incluso lo hice como vicepresidenta, fui la primera consejera en firmar ya 3 convenios y tengo alrededor de 5 convenios más para trabajar con, no solo con los GATS, bueno, los municipios, prefecturas, juntas parroquiales. Eso es otra cosa también que yo me enfoco mucho en la ruralidad. Y por ese lado, todos estos convenios para seguir trabajando de manera conjunta con todas las autoridades.